Bienvenidos a otra edición del Asadito. Es un gusto poder estar junto a ustedes. En esta oportunidad nos encontramos en la capital del trabajo, en la ciudad del Dorado, para compartir un programa con uno de los escritores que viene haciendo carrera en este grupo de Mente Azul. Un programa muy interesante para compartir desde el ambiente literario. Prepara el Asadito de hoy, Teodosio Barcos. Teodosio, qué placer encontrarte y bueno, compartir este espacio junto a vos y junto al grupo de Mente Azul. Y este no es precisamente el lugar de reunión del grupo, ¿no? No, regularmente es el Museo Cooperativo. Hace 10 años que nos venimos juntando ahí. Este año es un poco atípico, estamos haciendo en nuestras casas, nos juntamos y bueno, tratamos de hacer los talleres de lectura y de escritura que regularmente lo hacemos. Son todos escritores, ¿no? Sí, tratamos de por lo menos de que sea nuestro marco de contención. La literatura, en definitiva, es lo que a nosotros nos caracteriza, pero porque nos hace sentir bien, ¿no es cierto? No nos hace sentir escritores, nos hace sentir bien. Esa es la definición. Ahora, como buen escritor, ¿sos buen asador? No sé, pienso que sí, en mi familia, por ahí un poco heredando las formas de papá, qué sé yo, que es un gran asador que, bueno, reside en Posada, y sí, me las ingenio. ¿No? Entonces, ¿tendrás alguna técnica para el fuego? Muero por conocer esa técnica. ¿Técnica para encender el fuego? Y en realidad empiezo con virutas, como se hace siempre, con un poco de papel diario y nada más, o sea, no es tampoco ningún misterio, o sea. Es sencillo, no, lo tradicional. Un palito, sí, no, tenés un fósforo, un encendedor. ¿Y la carne? ¿Cómo la preparas? Prefiero leña. Ah, claro, nada, tiene un sabor distinto, ¿no? Un sabor distinto, con mucho humo, pienso que. ¿Y la carne? La carne, muy poca sal, en lo posible nada de sal. Ah, sí. Y el toque, sí, el toque al final, cuando saco, mucho limón. Y mirá eso vos. Hace que corte la grasa y es un sabor muy, muy especial. Perfecto. Y queda como muy salado encima, o sea, si podés evitar la sal, es lo mejor. Poca sal y mucho limón. O nada de sal y limón. Mirá vos. Vamos a ver entonces cómo preparar ese asado. Dale, cómo no. Te fuiste, duendecito con sombrero. Te has metido entre las plantas y los juncos del estero. En la siesta de naranja te me vuelves naranjero. Y te escondes en las ramas. ¿Dónde estás que no te veo? Bombero, 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 bombero. Bueno, Teodosio, hemos traído un buen tinto de Bodegas López que distribuye el JB para toda la provincia de Misiones. Espero que lo disfrutes. Y la picada está compuesta por quesos Hilolay, embutidos de Campo San Isidro. Y te invito a que pruebes esta combinación de queso con el salamín de Campo San Isidro. Después me contás. Dale. Mientras tanto, escuchamos el consejo del chiselier. Se debe tener en cuenta que los quesos de sabor más suave deben ubicarse en los bordes de la tabla y los de sabor más intenso en el centro, siempre agrupándolos por tipo y dejando espacio suficiente entre ellos como para notar las diferencias. Recomendamos no preparar la tabla con mucha anticipación, ya que los quesos se resecan y pierden humedad. ¿Qué te pareció el queso y el salamín? Delicioso, muy bueno. Rico, con el tinto. Espectacular. Bien. Teodosio, ¿dónde has nacido? Posadas, soy posadeño y bueno, me fui de Posadas hace unos 25, 28 años. Bueno, estuve dando vueltas por Buenos Aires, estuve en Corrientes y después me vine al...
Me vine a la fuente, vine a mi lugar. ¿Por qué decís eso? Y porque esto es lo mío. Un poco, vos, te digo a vos, o sea, te imaginás en un mundo de cemento donde hay mucho bochinche, qué sé yo. Estuve, como digo, vegetando casi 5 años en Buenos Aires y no me pude hallar, como claro. Medio como que me adapté enseguida, pero después se terminó. O sea, llegó un tope, no tuve posibilidades. Tampoco yo siempre estuve muy enfocado en lo que era tratar de escribir y de trascender con ese tema. ¿Fuiste con ese objetivo a Buenos Aires? No, fui por cuestiones laborales y claro. Con mi familia y como esto es lo que me da de vivir, como decimos siempre, ¿no? Y el trabajo que tengo es el que me da de comer. Traté de contactarme con editoriales, con representantes y cosas así, nunca llegué a nada, porque obviamente, o sea, uno tiene la perspectiva de lo que hace uno es trabajando solo, no como nos pasa ahora, que tenemos un grupo constituido y tenemos referencias y, claro. Y podemos intercambiar, corregirnos, decirnos lo que está bien, lo que está mal, lo que uno considera que hay falencias en las escrituras. Y bueno, hacemos una especie de talleres regularmente los jueves, que es cuando tenemos nuestras misas de los jueves. Y ¿por qué decís misa? Y porque sí, es un compromiso, es un momento que no nos podemos perder. O sea, es como una inyección de ese momento de gran amistad. Y eso que es solamente una hora y media de nuestro tiempo, de 7:30 a 9 de la noche en el Museo Cooperativo. Y bueno, más allá de que por ahí tratamos de alentarnos, de corregirnos y de contenernos como en lo que estamos haciendo, nos hace bien manejarnos en manada, porque eso es lo que digo siempre. Somos una manada muy, muy loca, ¿no? O sea, estamos tratando siempre de insistiendo con este tema de la literatura, ¿no? ¿A qué edad descubriste que la literatura, el placer de escribir y de leer, era parte de tu ser? Bueno, a mí, mi familia siempre me llamó Chivo. Mi apodo fue Chivo. Ah, sí. Claro. Era un tipo muy inquieto y muy pocas cosas me contenían, ¿no? Y entre las cosas que me contenían eran la música y quizás no tanto la lectura, pero la escritura sí, trabajar con las manos. O sea, así como te decía hoy de preparar la carne, que soy siempre manejar las cosas con las manos, o sea, estar siempre en contacto con las manos. Y entre las cosas que uno puede hacer con las manos es esa magia de escribir, ¿no? De poder transmitir a través de las manos. Porque quizás yo era muy tímido, claro. Era muy, muy tímido y quería de algún modo empezar a robarle sonrisa a algunas niñas. ¿Hay alguien niñas de tu familia que esté vinculada, tu papá o tu mamá, a la literatura? No. Papá es un gran soñador, mamá es una gran rebelde. Son personas muy grandes, hoy día igualmente siguen siendo una contención, o sea, los tengo a los dos vivos. Y realmente, o sea, no hay en familia. Papá es muy lector. Pero no, en definitiva no. ¿Cómo terminaste en El Dorado? Porque naciste en Posadas, te fuiste a Buenos Aires y terminaste acá en El Dorado, donde constituyeron un grupo que está, creo, 10 años trabajando y reuniéndose. Y en el prontuario que te pasé, no digo los pormenores de todo esto, ¿no? No, por cuestiones laborales tuve que venir acá y hace 25 años, que es la edad que tiene uno de mis hijos. Y bueno, estoy acá trabajando, soy empleado público y bueno, trato de generar junto con el grupo alguna movida que siempre nos mantenga ocupados, ¿no? Uh-huh. Lecturas, recorrer las escuelas, ir a la cárcel. Lo gracioso es que por ahí nos dejaban ir, ¿no, María? Nos dejaban salir de la cárcel. Pero bueno, hacíamos talleres, seguimos haciendo. Silvia Barberini sigue teniendo talleres en la EFA. Siempre generando algún tipo de cosa y bueno, los encuentros anuales que hacemos todos los noviembre hace 10 años y bueno, terminé acá, no puedo decir que terminé acá porque todo esto está en movimiento, ¿no? Por supuesto. Hoy hablábamos de cómo se van dando las cosas y realmente uno tiene que ser un agradecido de la vida cuando
cuando te sorprenden las cosas, ¿no es cierto? O sea, por más mínimas que sean, hay muchas cosas que te van sorprendiendo en la vida y son las que te motivan para sentirte joven, vital y saludable. ¿Toda tu vida escribiste? Sí, todavía no aprendo. Sí, trato siempre de estar haciendo cosas. Bien. Generando, o sea, más que nada apelando al mensaje, ¿no? Por supuesto. Por ahí tenemos esa discusión interna en el grupo y bueno, hay quienes tratan de trabajar con la belleza de la forma, sobre el contenido y bueno, yo por ahí en lo mío es más apostar al contenido y al mensaje que tanto a la forma y a una técnica de escritura. En la década del 80, si no me equivoco, llega tu primer escrito, o por lo menos se publica, que es una poesía. ¿Me recordás el título? ¿Cómo decirte? Es un libro de la preadolescencia, digo yo, tenía 20 años, ya era un señor. Es un libro de poesía que tenía la tapa tenía la forma de un sobre. Me acuerdo que había conseguido, tenía amistades con gente del correo, y en aquel entonces el correo tenía, aparte del lacre, tenía un sello que era para el lacre. Entonces, la oreja del sobre, le ponía un lacre con el sello del correo, claro. Propiamente, ¿no? Y bueno, ese fue mi primer libro, realmente fue una cosa muy, muy especial, que fue mi primer hijo, por decir así, ¿no? Y después nacieron muchos otros y bueno, es hoy que tengo una editorial. ¿En qué te inspiraste en escribir esas poesías? Y en el amor, siempre fue el amor, ¿no? O sea, siempre fue el amor. Es una... Te decía que era básicamente un personaje muy tímido, ¿no? No sé si alcanzaba a ser oscuro, pero era muy tímido. Claro. Realmente. ¿Recordás alguna frase de las poesías que has escrito en Cómo Decirte? No. No, quién sabe. No, ¿en qué te inspirabas para poder escribir? En el amor, en estar siempre pendiente del otro, ¿no? Y regularmente el otro era lo que estaba en un espejo. Bien, Teo, la verdad que estaba muy interesante lo que me contás y bueno, me gustaría mucho saber qué pensás acerca o qué piensan ustedes como grupo de Mente Azul acerca de la literatura en la provincia de Misiones, sobre lo que se escribe, qué se utiliza para escribir y hacia dónde tenemos que ir. Con estas nuevas generaciones que hoy tienen otro tipo de recursos, internet, las redes sociales, y a veces la lectura o la escritura da la sensación al menos que han quedado un poco de lado. Seguro tenés alguna respuesta, pero no me digas ahora, vamos a controlar el asado, me parece punto fundamental. Dale. ¿Te parece? Dale. Bueno. En Frigorífico El Abasto nos ocupamos día a día para que usted tenga el mejor producto. Y por sobre todo, hecho en Misiones. Parque temático Selva Viva y Espíritus de la Selva. Tres Fronteras, 780 a 150 metros. Delito Tres Fronteras. Puerto Iguazú Misiones, Argentina.